Bueno, hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro Facebook Live. Bueno, me presento. Mi nombre es Jady Paola Rojas Ríos. Soy médica especialista en medicina del deporte y trabajo en la línea de acondicionamiento físico, en compensar, en recreación, educación y deporte. Pues teniendo en cuenta este cambio que hemos tenido por la cuarentena, pues en compensar, nos hemos reinventado y con mucho gusto le traemos este espacio, este tiempo de bienestar en casa. Hoy hablaremos de los tips que la recomiendo para cuidar nuestra salud en casa. Entonces, teniendo en cuenta que la salud enmarca tres pilares grandes que son mental, físico y social, pues le recomiendo en cada uno las siguientes recomendaciones. Entonces, en nuestra salud mental es importante, pues en este tiempo de cuarentena, que manejemos esa ansiedad que nos puede estar generando ese cambio de vida que hemos tenido. Entonces, les recomiendo es cómo promover nuestro propio bienestar mental y cómo lo vamos a hacer. Entonces, les recomiendo mantener una constante comunicación con los amigos, familiares, de todo ese miedo que están generando esta situación. Podemos hablar de nuestras angustias, sacar todo eso que nos está generando esos sentimientos en la cuarentena para poder lograr generar un plan de acción y que no nos agobie más ese sentimiento, sino mejorar y adaptarnos. Algo de adaptación, por ejemplo, sería, hoy me levanté como aburrida, quiero salir pero no puedo. Bueno, pero pues tienes la opción de hacer una clase de rumba o puedes hacer una receta nueva o puedes leer un libro, ver una película, hacer algo diferente para que ese sentimiento que te está generando una alteración en tu salud mental no te siga angustiando más y puedas mejorar esa parte. Otro tip súper importante es planificar la rutina. Es importante tener una rutina diaria con el cual nos pueda dar un sentimiento de productividad, sentirnos productivos, quitarnos esos pensamientos negativos y generar ese bienestar del deber cumplido. Entonces, que les recomiendo que sea un horario escrito, que tenga pues toda la parte de o lo que tengo que estudiar, ¿sí? O lo que tengo que hacer del trabajo. Recuerden, cuando estoy trabajando o estudiando, si tengo que mantener más de 8 horas o 8 horas seguidas en el computador o más de 2 horas, hacer pausas activas. Súper importante que más o menos cada media hora o cada hora tengan una pausa activa más o menos de 5 o 10 minuticos para levantarse, estirar los brazos, las muñecas, la espalda y hacer unos movimientos poliarticulares. Para no generar esos hábitos o estar sentado tanto tiempo frente al computador y evitar algún tipo de lesión osteomuscular. En ese mismo horario también les recomiendo tener pues los horarios de alimentación. Es importante que coman 3 veces al día, no estar picando todo el día, ¿sí? Tener un tiempo también para hacer ejercicio, tener un tiempo para hacer algo nuevo, un hobby, por ejemplo, quiero hacer una receta nueva o quiero aprender a dibujar, quiero pintar una mandala o quiero ver una serie. Tal vez no crear tantos excesos de como ver la serie todo el día, sino es en este horario voy a ver mi serie y a la siguiente hora voy a tener un tiempo de socialización, tal vez llamar a la familiar, a los amigos, crear tal vez un horario de hora del café con los amigos para hablar, tal vez jugar de modo virtual, que es un pilar súper importante para nuestra salud también, que es la social. Gracias a todas esas ayudas tecnológicas, todas las conexiones que tenemos, pues podemos generar una comunicación virtual que aunque no es física, es muy real, porque realmente pues todos nos estamos adaptando a esa situación y estamos tratando de llevar nuestra rutina para llevarla lo mejor posible. Y pues la comunicación es súper importante en nuestras vidas y nos mantienen
o nos ayudan a la socialización. En cuanto a nuestra salud física, súper importante el autocuidado. Si yo soy la persona que tengo que salir a hacer el mercado, tal vez tengo que ir a la tienda a comprar algo, por favor siempre usar el tapabocas, el lavado de manos, todas las recomendaciones que ya hemos visto son súper, súper importantes para evitar contagiarnos de la enfermedad pues, que en este momento tenemos en la pandemia. Pues clave para nuestros hábitos es mantener, digamos, una rutina de ejercicio diario, ¿sí? Si yo no hacía ejercicio nunca, pero quiero empezar a hacer ejercicio, te animo para que lo hagas, es súper importante que lo hagas, y pues empezar con unos niveles de ejercicio de baja intensidad, que no sean tan extenuantes, y luego a unos ejercicios de moderada intensidad que ya nos exijan un poquito más, siempre guiados con un entrenador profesional. Pues ya aquí les recomiendo que Compensar está manejando un plan de Ponte On, y ahí podemos acceder a clases virtuales para todas las edades y todas las intensidades del ejercicio de acuerdo a tus necesidades. Entonces los invito para que puedan también acceder a este tipo de plan. Esa creación de esa rutina de ejercicio es súper importante que sea un objetivo diario, porque también nos puede ayudar a mantener nuestra salud mental, nos va a dar una sensación de bienestar, nos va a sacar de la rutina, nos va a llenar de bienestar también. Y pues la idea es que varíen, no siempre hacer el mismo ejercicio, como digamos voy a hacer fortalecimiento, mañana voy a hacer clase de rumba, tal vez pasado mañana hago una clase de yoga, de meditación, o quiero aprender a hacer, no sé, meditación, otro tipo de entrenamientos. Bueno, lo importante es que se mantengan activos, porque nosotros estamos hechos para movernos. Es súper importante también la alimentación. Es importante mantener una alimentación balanceada en la que haya frutas, verduras, proteínas, que no contenga la alimentación azúcares ni alimentación procesada como todo lo de paquete, las galletas, las papas, todo lo que tenga mucho contenido de azúcar, porque no es tan favorable para nuestra salud. Gaseosas, así que no tengan azúcares, pues tienen químicos que pueden generar daño a nuestra salud, y por eso es definitivamente lo mejor para hidratarnos realmente es el agua. El agua pues nos va a mantener hidratados y va a ayudar que nuestros procesos fisiológicos y metabólicos funcionen adecuadamente. Si no me gusta el agua, entonces ¿qué tomo? ¿Un agua saborizada con panela, con Klein? No, perdón, no puedo decir nombres, pero bueno, algún saborizante, no recomiendo. Si no te gusta el agua, entonces, ¿qué te recomendaría? En un litro de agua, picas una fruta, la dejas un rato y el agua coge el sabor de la fruta. O puedes coger el mismo litro de agua y alguna matica o hojitas de hierbabuena o limoncillo, lo puedes dejar ahí y el agüita coge el sabor de esa hojita, el agua coge el sabor de la agüita. Entonces podrías tomarlo saborizada y sin endulzantes industriales. Otra opción, pues tomar cafecito, pero sin azúcar, siempre y cuando el médico no te lo haya prohibido. Otro tip súper importante y que tal vez hemos tenido alterados en este tiempo de cuarentena es el sueño. Por ese cambio de rutina tan drástico y tan repentino, tal vez estemos durmiendo un poco más tarde de lo normal. Entonces, primera recomendación, pues debemos dormir casi la misma hora que dormíamos previamente pues, de la cuarentena. Idealmente, ¿cuántas horas dormir? De 6 a 8 horas debemos dormir. Si dormimos menos de 6 horas, podríamos estar tomando una siesta en el día, más o menos de 15, 20 minuticos, no más, pero si dormí entre 6 a 8 horas, pues no hay necesidad de reponer sueño. ¿Qué pasa si duermo 8 a 10, 12 horas? Pues realmente tampoco es tan bueno para nuestra salud,
Y sí, nos aumenta el riesgo de sufrir de sobrepeso, obesidad o cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. O también dormir menos de 6 horas nos aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso les recomiendo como mantener esa rutina de sueño, evitar usar tal vez los aparatos electrónicos, evitar pues el celular, tablets, videojuegos, tal vez apagar el televisor para poder conciliar el sueño. Les recomiendo, pues, en nuestro plan de Ponte On, contamos con planes de clases virtuales para gestantes, para todas las edades, también está para adulto mayor. Todos tienen las recomendaciones y seguimiento también con medicina del deporte. Bueno, ¿qué otras recomendaciones tendría para ustedes? Entonces, súper, súper importante pues mantener esos hábitos. ¿Cuántas frutas deberíamos comer? 5 veces al día, comer verduras. ¿Qué proteínas son las ideales? Las carnes blancas como pollo, el pescado. Usar, por ejemplo, en la ensalada aceite de oliva. Pues ya hoy en día se habla que es bueno cocinar con aceite de coco porque también disminuye el riesgo cardiovascular. Es ideal también comer pues las verduras, preferiblemente crudas o las cocidas, pero que no queden tan, tan cocidas. Y en cuanto al ejercicio, entonces, si vamos a empezar a hacer ejercicio siendo pues una persona sedentaria y voy a empezar hacer mi ejercicio, entonces recomendaría empezar con más o menos 20 a 30 minutos al día, ¿sí? Con intensidad baja, tal vez salir a caminar, porque ya desde el lunes ya nos recomendaron poder salir, entonces tener cuidado, no tener nada de acercamiento con otra persona más de 5 o 10 metros, si voy a salir a caminar, usa el tapabocas, es importante que después de cada actividad física que hagamos, hacer un buen estiramiento. Entonces, si entrené 20 minutos, no importa, debes hacer el estiramiento al final de tu sesión de ejercicios. Yo ya soy una persona entrenada, por ejemplo, y llevo un año, un mes sin entrenar porque pues esta cuarentena ha estado súper ocupada trabajando. Recomendaría que esa persona pues ya debe empezar su ejercicio también de baja intensidad, hacerlo más o menos de 30 a 40 minutos inicialmente las primeras 2 semanas y luego ahí sí empezar a aumentar la intensidad del ejercicio para evitar algún tipo de lesión o osteomuscular principalmente. Es decir, si he estado esta cuarentena trabajando todo el tiempo pues quieto en casa porque no me he animado a hacer algún tipo de ejercicio. Entonces, si vas a salir a trotar, pues mejor que no salgas a trotar inicialmente, sino a caminar rápido, más o menos por 20 a 30 minutos, y luego ir aumentando la intensidad del ejercicio para que no tenga ninguna lesión. Súper importante, si quiero salir con algún amigo a hacer ejercicio, pues no recomendable en este momento. Si quieren verse, pues realmente tienen que ser de lejos, una distancia de 2 metros, si van a hacer ejercicio, una distancia de 5 metros, porque como hemos visto, ese virus se disemina también por el aire, entonces es importante que se cuiden mucho de eso. En cuanto a las embarazadas, realmente el ejercicio debe ser individualizado, les recomiendo que tengan su valoración con el médico deportólogo previo a la actividad física que vayan a hacer, siempre con un entrenador pues especializado en maternidad en los gestantes. Si tiene algún síntoma, algún tipo de dolor durante la actividad física, como dolor abdominal, dolor de cabeza, los signos de alarma que generalmente ustedes ya lo saben, es mejor que no haga más actividad y consulten a su médico de cabecera. En adulto mayor es súper importante que continúen haciendo actividad, así sea caminar en la casa, no sé, pararse y sentarse en la silla, hacer ejercicio porque
la tasa de pérdida de masa muscular en esta población pues es más rápida y tal vez si ya venían haciendo ejercicio o una actividad previa, pues corren el riesgo de perder lo que han ganado. Entonces es mejor que en el adulto mayor se mantengan haciendo ejercicio, tal vez también haciendo otras actividades o hobbies que hacían previamente, pues ya no pueden salir pues a hacer compras, pero pueden pintar, pueden interactuar también con otros familiares, leer, ver películas. Y en cuanto a los niños, sí es importante que los mantengamos activos, pues mediante los juegos, pues hacer también crear esos horarios de tal vez de lectura, de las tareas, de ocio, de hobbies, y pues todo el tiempo mantenerlos activos, aunque ellos por naturaleza todo el tiempo están activos. Entonces es importante que les dejen como una sección en su horario de hacer ejercicio, pero es mediante el juego, jugar con el balón, no sé, jugar pues los juegos que los tradicionales, jugar a la lleva, a las escondidas, tal vez explicarles juegos nuevos para que ellos aprendan cosas nuevas y no solamente estar pegado al computador o al celular que pues actualmente ya casi todos los niños saben usar. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta que quieran saber. Bueno, en la noche es bueno comer alimentos ricos en proteína o una ensalada, por ejemplo, que tenga espinacas, zanahorias, puede ser quesito rallado y una proteína preferiblemente de pescado o pollo, que no sea tan pesado para por la noche. Si podemos comer fruta, sí, pueden comer una fruta, pero no más, solamente una frutica, no es la ensalada de frutas con crema de leche, queso, bueno, etcétera. Sí, es importante comer si están acostumbrados a comer. ¿Qué ejercicios hacer si estoy embarazada? Bueno, entonces los ejercicios en embarazada depende del trimestre en que se encuentre. Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre, podrías hacer ejercicio de, por ejemplo, hacer una clase de yoga, hacer una clase de pilates para embarazadas, estiramientos. Ya segundo trimestre es importante hacer los ejercicios de piso pélvico, siempre guiado por pues, un entrenador o un profesional que sepa el ejercicio. Hacer ejercicios que no tengan que estar acostadas más de 3 minutos, sino siempre con cambios de posición, y evitar ejercicios que sean boca abajo. Y tercer trimestre, pues se recomienda pues, ejercicio en agua, pero pues en ese momento no se puede. Se pueden hacer estiramientos, se pueden hacer ejercicios isométricos que mantener posición y descansar. Y siempre guiado con un entrenador o un profesional que sepa de ejercicios en gestación, en una mujer gestante. Es importante que tengan en cuenta los signos de alarma. Entonces, si tienen dolor de cabeza, dolor en la boca, el estómago, los signos de tinnitus, que son los píticos en los oídos, ver lucecitas, que son fosfenos, vómito, algún tipo de dolor, pérdidas como si tuvieran pérdida de orina o sangrado, pues es mejor que no hagan ejercicio. Realmente deben ir al servicio de urgencias porque puede suceder cualquier cosa. Entonces, si tiene algún tipo de riesgo, mejor no hacer ejercicio. Si soy una mujer embarazada de alto riesgo, pues una gestante que tenga alto riesgo en su embarazo, pues es mejor que no haga ejercicio.
Bueno, muchas gracias por estar conectados en nuestro Facebook Live. Espero estas recomendaciones y tips les sirvan para cuidar su salud en cuarentena. Recuerden, mi nombre es JD Paola Rojas y soy médica deportóloga. Gracias.